Hola a todos, buenos días. Hoy es martes, día 20. Hoy es el cumple de mi mami, así que felicidades, mami. Iremos a cenar con ella. Son las 6 y 20 o así. Ya me he despertado, estaba haciéndome el desayuno. Estoy esperando que se hagan las tostadas. Y nada, hoy me apetecía grabar el vlogmas porque como iremos a ver a mi mami y tal, pues digo, va, pues aprovecharé para grabar. Y hoy quería aprovechar para grabar vídeos porque ayer no pude grabar porque estuve acabando la práctica de física, que ya estoy. Ya he acabado por el semestre, hasta los exámenes en enero, ya no hay WOC. Y entonces hoy quería grabar. Lo que pasa es que desde ayer, bueno, ayer estuvo todo el día así, que por eso tampoco grabé, tenemos un vendaval tremendo, pero un temporal, pero una burrada. O sea, ayer en el terrado tenemos unos hierros y tuvimos que subir a atarlos porque griñolaban, o sea, hacían como mucho ruido y no podíamos dormir. Y bueno, se oía un montón de ruidos, las sillas del bar se han caído, bueno, un drama, pero mucho, mucho viento. Salimos ayer un momento para sacarlos antes de irnos a dormir y es que el viento te empujaba, era muy fuerte. En principio, durante la mañana tiene que amainar, eso espero. No sé si lo oís, pero os lo digo, una burrada de aire, una pasada. Oh, había ratos que... Ahí estábamos ahí en el sofá viendo House y por la chimenea se oía el y bueno, los perros estaban histéricos ayer todo el día. Bruno el pobre, cuando me fui a dormir, le puse un colchón aquí en el baño porque es como su lugar seguro. ¿Lo veis? Que está ahí, dormidito. El Nuni. A medianoche o así también empezaba a llorar y tal y me desperté y estaba aquí. En el hueco de la escalera, del rellenito de la escalera. Y le acabé poniendo un colchón también para que durmiera. Y ahora mirad quién está durmiendo ahí. Está Bellota. Pues voy a coger el desayuno, me voy a ir arriba a trabajar un ratito. Que tengo que acabar de editar un vídeo. Estoy subiendo el de mañana, no pasado. Y tengo que grabar el house tour para mañana en principio. Esperemos que me dé tiempo. Y estoy acabando de organizar cositas de... la nueva temporada porque ya estoy preparando vídeos para enero. Tío, es que va a rachas, ¿eh? Pero es muy muy fuerte el viento. Por favor, para a las 10 o las 11 que quiero grabar, por favor. Hoy al final ya no tengo clase, o sea, ya he acabado con todos los niños porque ya están todos pensando en Navidad. Entonces hoy tengo todo el día para mí y quiero aprovechar para poner un poco al día todo el tema de los vídeos de YouTube. Estoy organizando la nueva temporada y si tengo tiempo quiero ponerme con la novela porque, jope, no puedo acabarla, ¿eh? Bueno, nos vemos en un rato. Hola a todos otra vez. Es muchas, muchas, muchas horas después porque básicamente son las 8 de la tarde. Enrique está acabando una cosa de la uni y ahora vamos a ir a casa de mi mami a cenar con ella porque hoy es su cumple y le hemos hecho un regalito y le vamos a dar el regalito, cenaremos y nada, y ya nos vendremos. Porque hoy es su cumple, mañana es su cumple de Berta. Pues nada, me he duchado y ahora estoy como que tengo mucho sueño. Me he secado el pelo y me queda muy rara la forma... pero no, el color me gusta. Hola, estamos en casa de mi mami, ya hemos cenado. Mirad qué guay, tiene la chimenea puesta. Y vamos a soplar las velas. ¡Mami! Ay, si no está. Que son 60 añitos. Venga, va. Dale. Cumpleaños. Dale, va. Feliz. Cumpleaños. No te van a cantar esto. ¿No? Bravo, bravo. Ya está. Deseo. Sopla, sopla. Deseo. Ya está cantando. Bien. Premio. Ya soy Ale. Mayor. Corte reparto. 18, mamá, 18. Vale, muestra. O normal. Tamaño. Hay que aclararlo. Te llevo por vosotros y deseo que me mira a comer. Por dentro. Fes. Ah, es que no he mirado. Es que ha sacado aquí una tarta de... ¿Cómo es esto? ¿Tarta al whisky? Una tarta helada, ¿no es? Sí. Sí. Tarta helada, pero de las de whisky. Esto es bizcocho... Bueno, no, es vainilla, un trozo de bizcocho y nata y lo de arriba, que lo de arriba estaba bueno. Mix de show. ¿Tú qué entiendes? Ah, no sé. No, yo no. Yo polvorón. La tarta al whisky sí que lleva whisky, ¿eh? Pone es el bizcocho borracho. Y yo me voy a comer un polvorón primitivo. Yo no, a mí ¡ah! Es que no me agrada. Lo guardo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Sí, yo no quiero. Ñam, ñam, ñam. Porque esto... No, no. Mirad qué monas son las velas.
¡Qué cookies! Me hace mucha gracia que tengan ojitos, mamá. Esta es la cámara nueva. Saluda. ¿Qué tal? Bien. Gracias, Kim, saluda. Haces colección. Hola. No, que la blanca está. Graba, veo también. ¿Libas y ya, sí, papá? Es de vídeo. Sí, me dijo que vale. Pues nada, vamos a comer el postre. Y luego el regalito. ¡Ay, sorpresa! ¡Hay regalo! Sí, hay regalo. Guayeñe. Foto. Qué calor. Mira dónde me he puesto la. Ah, amigo. Ah, qué bonito, ¿eh? Enviarlo. María Jesús, señor, yo no sé cómo se hacen estas cosas, sí. Que no me hace ni caso. Eso es puto mal. No, que estoy mirando, que. ¡Feliz cumple, mami! Yo también hago cara, tío. Enrique. Iba a cambiarte el nombre ahora. ¿Qué haces? ¿Pisto los hongos? Rompe el papel, mamá, que el papel está para romper. Ya. Yeah. No. Era Rudolf. Espérate, porque está al revés. Ay, se caerá. Ay, ¿qué es? A ver. Al té. ¿Qué? Para el té. Míralo, ¿ves? Juntas somos la pera limonera. Ah, qué chulo. Gracias. Pero hay otra cosa dentro. Ah, ya, Abre. Una carta. Bueno. No es una carta. No exactamente. ¿Y nos vamos por ahí? ¿El fin de semana? ¿O es la factura? ¡Ay! ¿Dónde es esto? En Barcelona. ¡Wow! ¿Dónde? No sé, ya iremos. ¿No había un mapa? Hotel Grooms. ¡Uf! Por el otro pueblo. Foot. Bueno, por el paralelo, ¿no? Sota el paralelo. A prop de Montjuïc. ¡Hala, qué chulo! Tengo masaje. Oye, y spa. ¿Y cuándo vamos? Podemos escoger la fecha, pero digamos día ya. Consulta. Que las campanadas ya. Va un poco pronto esto, ¿eh? Porque cada campanada es una hostia. Vale. Ay, muy bien, gracias. La taza no te ha hecho mucha gracia, ¿no? Sí. Yo soy el limón, tú eres la pera. No, yo soy el limón. ¿Por qué? Porque me gustan los limones a mí. A mí también me gustan los limones. Pues somos dos limones. Pero no, entonces la pera que. Es igual, está ahí acompañando. Gracias. Bueno, pues ya soy yo la pera. Juntas somos la pera limonera. Sí. Claro. Bueno, si quieres, ¿eh? Si quieres irte con el Kim, no. Puedes ir. O conmigo. No. Yo me apunto, ¿eh? Hola, otra vez, ya he llegado a casa. Son las 11:20, hemos cenado con mi mami, que hoy era su cumple, que cumplía 60, así que dejadle abajo felicitaciones en los comentarios, que ya siempre los mira, y si no, se los digo yo. Y nada, estoy bastante cansada, he venido conduciendo sin gafas y me pican un montón los ojos, ahora me voy a poner gotas, porque iba todo el rato en plan haciendo así. Y nada, hemos cenado muy bien, hemos estado un ratito con mi mami y nada, he dejado a Enrique en su faena. Y me he vuelto a casa, solita. Acabo de sacar a los perros para que hicieran el último pipí. Y nada, me voy a poner el pijama. Y a dormir, porque mañana me espera un día muy, muy largo. Que mañana también grabaré, porque hoy he grabado muy poquito. Mañana tendría que hacer las galletas, que son el regalo de Navidad para todo el mundo. Y tengo que ir a comprar chuches, porque necesito lenguas verdes para hacer los arbolitos. Aparte tengo que recoger toda la casa y grabar el house tour, porque es que si no estoy viendo que voy a ir corriendo ya a última hora, y debería tenerlo mañana grabado. Y mañana también debería grabar varios vídeos de final de Christmas Hack. O sea que también me espera un día bastante, bastante complicado. Y aparte quería aprovechar para salir a comprar, porque al final no me ha salido todo bien como yo pensaba con el tema de los regalitos de Navidad, en plan que siempre hago como un detallito igual para todo el mundo y tal. Y este año, bueno, las Navidades se nos han montado muy raros. Nosotros tenemos comida de Nochebuena, porque en Nochebuena la noche era, bueno, un caos quedar todos. Así que tenemos comida en casa de mis padres, con mi hermano y su novia, con Enric, con mi abuela, con mi tía abuela.
Y con... Ostras, no sé qué es mía. Bueno, con la hermana de mi padre, padrastro, que es como una tía pega. Vale, es que no sé si lo he explicado nunca, pero bueno, el hombre que habéis visto ahora en la cena con mi madre es mi segundo padre, es mi... O sea, es la actual pareja de mi madre, ese no es mi padre de verdad, digamos. Él no es mi padre biológico, no ha salido él en ningún vídeo, me parece. Pero bueno, mis padres están separados desde hace un puñado de años. ¿Qué? ¿Desde que yo tengo 8? ¿9? Algo así, y ellos, o sea, mi madre y su actual pareja ya llevan como más de 8 años juntos o algo así, o sea, ya es como que ya somos otra familia, ¿no? Al completo, entonces, con esa parte de la familia y juntamos con mi abuela y demás, pues tenemos comida el 24. Por la noche cenamos con la familia de Enric, el 25 vamos a casa de los abuelos de Enric, el 26 a casa de la madre de Enric, y el 27 creo que cenamos con mi padre. Va a ser un completo caos, el año pasado lo hicimos al revés, cada uno fue a la Nochebuena, pero o sea, bueno, se ha complicado mucho todo. Y nada, van a ser unas navidades bastante raras. Así que como tenemos comida el 24 y no me acaba de cuadrar todo lo de los detallitos, pues quiero ver si puedo aprovechar mañana o el jueves, última hora, para ir a mirar algún detallito para, pues eso, en plan, aparte de regalar las galletitas, pues alguna otra chorradita. No sé, tengo que mirarlo. Pero bueno, mañana me espero un día súper hiper mega complicado porque me voy a levantar súper pronto y voy a ponerme a cocinar a primera hora. Y entonces una vez ya tenga todas las galletas hechas, limpiaré toda la cocina para luego pues poder grabar el house tour. Que solo de pensarlo ya estoy agotada porque voy a tener que grabar eso por la mañana, o sea, cocinar, grabar, comer con Enric y luego a la tarde volver a grabar como si no hubiera mañana. Tengo que grabar por lo menos mañana mínimo, bueno, muy muy mínimo 3 vídeos. Lo óptimo serían 5. Pero bueno, es que quiero dejarlos preparados porque con tanta fiesta y tal no sé cuándo voy a poder grabar o cuándo voy a poder editar, así que quiero ir adelantando faena. Pero bueno, me voy a poner el pijama y nada, que me voy a la cama. Pues nada, espero que os esté gustando mucho el Christmas Hack, cada vez queda menos, pero bueno, aún quedan días. Que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo. Adiós.